Y bueno, estamos aquí con nuestro buen amigo Eric Escobar, ya lo conocen, de Escurería 73. Opinión, mi Eric. Excelente, el evento estuvo increíble, la competencia estuvo muy buena. Pues ganó Toño, ganó en su tierra y eso es excelente. Y pues aquí estamos a ver cuándo nos damos la revancha. Oye, eso de la revancha suena muy bien. Vi tu taxi, la camioneta también la hiciste, o sea, te aventaste el 2x1. Entonces te lo rifas, imagínense, para 3 horas. 3 horas, son 2 customs. La temática era coches urbanos. Dije, ¿qué puede haber más urbano que no sea un taxi? Y más si es de la Ciudad de México. Así es, mi Eric. Como quiera, buen trabajo y muchas felicidades. Otra le echamos una miradita a sus proyectos mágicos y épicos. Nos vemos. Bueno, amigos, estamos aquí con nuestro buen Toño de Custom México. ¿Cómo están? Toñito, platícanos tu experiencia en este evento, en este, ¿cómo le podríamos decir? ¿Reto? Es un reto Custom. Para mí es un honor competir con Eric Escobar. La pasé muy bien, me divertí mucho. Nos fue bien, familia. Muchas gracias. Ok. A ver, ahora sí, cuéntanos, ¿qué le hiciste a tu carro? Ya está por acá, voy a poner. Que hicimos por aquí, y lo que hice fue ponerle tinta roja, tinta azul, al mezclarlas con un proceso que se llama difuminado, lo que hice fue crear un color morado. Se ve muy padre, a mí me gustó mucho el resultado. Es pintura Spectra, pintura de Pello, un distribuidor que anda por ahí, completamente cromado. Vean qué bonito está. Espero que les guste. Aquí a la gente que vino le gustó. Ganamos el primer lugar, afortunadamente, amigos, estoy muy, muy contento. Felicidades, mi Toñito, se ha llevado el primer lugar. Vamos, el primer lugar. Pudimos vencer a Eric, aquí tengo todas las huellas de la batalla. De la batalla, ahí. Y bueno, Eric también sacó una pieza muy bonita. Vamos a ver la de Eric Escobar. Anda por aquí. Taxi. Es una pieza muy bonita, un taxi. Pero bueno, el voto me favoreció. Muchas gracias a todos que votaron, muchas gracias a todos los que vinieron. Capi, muchas gracias por estar aquí, por venir. No, gracias a ti por la invitación, Toñito. Y pues estuvo genial estos eventos que estás fomentando, que están haciendo, que están organizando. La verdad están súper padres. Vengan aquí a Querétaro. ¿Sabes qué está padre? Perdón que interrumpa. Sí, hicimos un banco de tapitas que ya lo van a ver en el video. Y está increíble para apoyar a niños con cáncer. Y eso fue lo mejor para mí, que pudimos ayudar a muchas personas que de verdad lo necesitan. También tuvimos en la entrada 1 kilo de ayuda para la gente que más necesita esta ayuda. Muchas gracias, no. Muchas gracias a todos los que vinieron. Muchas gracias por venir, Capi. No, gracias a ti por la invitación. Y bueno, pues padrísimos, felicidades por el primer lugar. Y por favor, suscríbanse al canal. Por favor, suscríbanse aquí al canal Cazador del Pasado. Y vayan ahí bueno. Al canal de Custom México con Toñito, que también tiene muy buenas cosas. Cacerías en Tianguis, Custom, Hot Wheels y muchísimas cosas más. ¿No? Seguimos. Ahorita vemos su carrito de calle. Bueno, pues aquí están el carrito de Custom México. Y aquí está el de nuestro buen amigo Eric Escobar, un taxi de la Ciudad de México. Y bueno, pues danos alguna otra especificación, Toñito. Pues mi coche tiene pintura Spectra, como lo he dicho, llantas de goma de Summit Wheels, es un pulido tipo espejo. Y tampos de Garduño, tampos en blanco, me gustó mucho cómo quedaron. Ahí salimos a hacer el bomberazo. Pueden verlo en mi video cómo salimos a hacer el bomberazo para irlos a buscar. Y el de Eric es igual. Él tiene pintura, usa pintura Tamiya. Es pintura Tamiya, tampos de JJ con decal blancos. También está muy rifado. Y llantas de Escudería. Escudería 73. Y bueno, chicos, dejen sus comentarios, opinen acerca de estos carritos, a ver qué les pareció estos dos grandes del Custom que se han rifado, que se le han partido. Y bueno, al final de cuentas el voto favoreció a Custom México, ganador, primer lugar. Y bueno, pues Eric Escobar también hizo un buen trabajo, pero bueno, pues aquí está el resultado. Y estamos con el gallito Mayo. Mi gallo Mayo, ¿qué opinas de este challenger, de este reto que tuvieron Custom México y Eric Escobar? Pues mira, yo lo que te puedo decir es de que los dos fueron muy buenos trabajos, están bien aplicadas las pinturas, cambio de llantas, brillo, todo estuvo bien, pero pues uno le ganó al otro porque pues fue el casting que le gustó más a la gente, porque este concurso se hizo mediante votaciones. Entonces, para mi punto de vista,
no es por apoyar a uno más que a otro, pero la neta, en cuestión de trabajo y a lo que se tenía que calificar, estuvo bien, ahí se la llevaron porque los dos son buenos, saben lo que hicieron, solamente que un casting fue más llamativo y fue el que le gustó a la gente, por eso fue que ganó Toño. Así es, sabias palabras de mi gallito, lo dijo todo y pues muy bien. Y perdón que te interrumpa, no, dime. Lo que pasa es de que voy a ir a ver si me venden esos custom porque los quiero tener en mi colección, el de Toño y el de Eric. Es que la neta están muy chidos, para mí ganaron los dos. Vale, vamos a ver si se los dan o no, ahí nos platicas, gallo. Mi Toñito, muchas gracias por la invitación, felicidades nuevamente por tu... ahora sí que tu custom magnífico que te quedó con espremas, flamitas, con color así como que difuminado. Y bueno, pues ni modo, así es esto, así es el destino. Y bueno, pues la gente fue la que decidió, ¿no? Es correcto. Así es que nos vemos en un próximo video. Y nuevamente, muchas gracias, Toñito. A ti por venir. Bye. Chao. Suscríbase. Y bueno, pues estos son los trabajos de Eric Escobar. Se hizo un 2x1. Se hizo esta camionetita y también se hizo este carro, este remolque también lo venden por aparte. Y bueno, pues estos carros están muy geniales. Imagínense, para 3 horas de volada se los echó, de volada los hizo y pues quedaron geniales. A mí me gustó mucho este taxi y la camionetita ni se diga también. Llantitas Escudería 73, se ve super padrísimo. Y bueno, pues ahí les voy a dejar ahí unas imágenes para que ustedes voten también en el canal y participen. Ahí está el del Toñito y pues aquí está su camioneta con su taxi. Y bien amigos, hasta aquí este pequeño video, esperando les haya gustado este reto que tenían entre Eric Escobar y Custom México. La verdad, dos tipazos, dos caballeros que se comportaron a la altura. Y bueno, pues esto es para divertirse. La verdad, este Challenger estuvo súper genial. Y bueno, pues gente bonita de Querétaro, gente bonita de todos los estados, vecinos que nos visitaron, que visitaron este evento que estuvo muy genial. La verdad, la pasamos fantástico. Y bueno, pues muchas felicidades a Custom México por llevarse este primer lugar en autos urbanos a escala 1.64 Hot Wheels. Y bueno, pues también felicitar a Eric Escobar, lo vuelvo a repetir, todo un tipazo, un caballero y un maestro del custom. Muchas gracias, Toño, muchas gracias, Eric, gracias y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. En México, y aquí está el de nuestro buen amigo Eric. Y bueno, pues danos alguna otra especificación, Toñito. Espectra, como he dicho, llantas de goma de Summit Wheels. Hicimos hacer el bomberazo. Pueden verlo en mi video cómo salimos a hacer el bomberazo. Un tratamilla tampoco de JJ con dicas blancos. Comentarios, opinen acerca de estos carritos, a ver qué les pareció el partido. Y bueno, al final de cuentas el voto favoreció, pero bueno, pues aquí está el resultado.